ADRA combate desempleo juvenil en Uruguay con cursos gratuitos. Estudiante de Escuela Adventista en Brasil exhibirá obras de arte en Museo del Louvre en París. Iglesia Adventista del Séptimo Día en Moldavia capacita pastores a través de entrenamiento evangelístico. Musulmán perseguido emprende un viaje extraordinario hacia conversión. A continuación, estas y otras historias inspiradoras aquí en ANN. ADRA combate el desempleo juvenil en Uruguay ofreciendo cursos gratuitos de formación profesional. Uruguay es el país con mayor desempleo juvenil de Sudamérica. Según datos oficiales, 6 de cada 10 personas desempleadas en el país son menores de 30 años, aunque a la vez es una de las naciones con tasa de desempleo general más baja. Además de eso, en el ámbito de la educación, 60% de los jóvenes de 18 a 24 años no llegan a terminar la secundaria, lo que se presupone un impedimento para encontrar trabajo. Eso porque a la hora de buscar un empleo, los jóvenes cuentan únicamente con formación académica como herramienta, una vez que no tienen experiencia laboral. En este escenario, la población juvenil uruguaya parece no estar encontrando soluciones en el mercado laboral. En el último periodo estudiado, el porcentaje de desempleo joven es de 26,4%, casi el triple del desempleo a nivel nacional del 8,2%. Para ayudar a la población más joven, la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales del Uruguay ofrece cursos de formación profesional gratuitos. Entre las opciones están las clases de peluquería, cocina, poligrabado y manualidades. Además, para los jóvenes que demuestran interés de volver a la escuela o que tienen dificultad con los estudios, ADA brinda también clases de apoyo escolar. Cada año, la Agencia Adventista de Desarrollo alcanza a apoyar más de 1,000 niños y jóvenes en todo Uruguay. Un estudiante de la Escuela Adventista en Río de Janeiro, Brasil, está al borde de lograr una hazaña extraordinaria. Dotada de un talento excepcional para la pintura al óleo, exhibirá obras de arte en el Museo del Louvre en París. Sofía Elena, una niña de 10 años, comenzó su viaje artístico en los pasillos del Colegio Adventista de Jacarepaguá, en Río de Janeiro. Dotada de un talento excepcional, Sofía impresionó a su maestra con sus habilidades artísticas inusuales, quien informó a su madre, recomendando que invirtiera en el talento de su hija. Nacida y criada en Madureira, un barrio tradicional en las afueras de Río de Janeiro, Sofía desafía las expectativas y gana corazones con su arte. Con sus pinceladas delicadas, transforma lienzos en ventanas a paisajes exuberantes, retratos de animales y abstracciones vívidas. Seleccionada en un concurso internacional, Sofía no solo tendrá una, sino dos de sus obras expuestas este octubre en el prestigioso Louvre de París. El museo más visitado del mundo abrirá sus puertas para recibir las creaciones de una artista que apenas ha dejado la infancia, un logro que pocos artistas pueden reclamar. Su fe adventista del séptimo día, arraigada en su educación y familia, es su fundamento. Sofía ve su arte como una forma de compartir el amor de Jesús con el mundo. Para ella, cada pincelada es una expresión de gratitud y alabanza por el talento que Dios le ha dado. Únete a nosotros mientras destacamos las inspiradoras historias de las líderes femeninas de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, que han contribuido significativamente en las comunidades globales durante más de 40 años, promoviendo iniciativas en educación, salud y desarrollo económico. Soy Lisa Augsberger, directora de programas de ADRA Suiza. La primera vez que trabajé con ADRA fue en 2002 en Guinea-Bissau como voluntaria. Estudié derecho, nada relacionado con lo humanitario. Nunca sentí que debía ser abogada, no era algo para mí. Fue entonces cuando pensé, oh, tal vez puedo ser voluntaria, tomarme un tiempo para pensar e ir a África para conocer gente, ser útil. Dios abrió algunas puertas y todo parecía en orden para ir a Guinea-Bissau. Fue la primera experiencia en la que no sabía nada sobre ADRA.
Pero aprendí en el campo. Solía decir que me contagié del virus de ADRA y no puedes cambiar. Te enamoras de ADRA y del trabajo. Y sí, eso es todo. Rewarding when I met some beneficiaries from one program in Togo. Encuentro gratificante el momento cuando conocí a algunos beneficiarios de un programa en Togo, el programa de alfabetización, y estaban tan emocionados de mostrarme que podían usar sus teléfonos celulares e ingresar mi número en sus teléfonos celulares por sí mismos. Y sé que para nosotros es realmente simple, pero para ellos era algo enorme, porque esas mujeres no podían usar sus teléfonos celulares porque no sabían leer. Cuando necesitaban ingresar un número en el teléfono celular, necesitaban pedirle a alguien que lo hiciera. Pero luego, con el programa de alfabetización que teníamos en Togo, en 8 meses, pudieron aprender a leer, a escribir y a usar el teléfono celular. Siempre recordaré cuando íbamos a los pueblos y teníamos los autos y estaba escrito, yo conduciré los autos. Y luego la gente salía de sus casas y nos saludaba como, ADRA, ADRA. Y sé que es algo pequeño, pero es conmovedor porque nos conocen. En el campo nos conocen y saben que si estamos aquí es para hacer el bien. Creo que uno de los grandes logros que tiene ADRA es ser conocido como un buen implementador. Los donantes saben que pueden confiar en ADRA porque saben que el trabajo se hará. Una de las lecciones que aprendí es que ADRA es una gran familia. Tenemos luchas, pero siempre estamos juntos y apoyándonos mutuamente. Creo que ADRA ha tenido un impacto en donde trabajamos. A veces, los beneficiarios sienten que son transparentes o que nadie los ve. Y luego, tal vez con un pequeño proyecto o una pequeña acción, reconocemos que son seres humanos. Les damos la oportunidad de crecer. Y después de años, cuando conoces a alguien y dicen, oh, hace 20 años, 30 años, ADRA hizo esto o aquello por mí y cambió mi vida. Sí, esto es increíble. Me encantaría ver en el futuro que ADRA sea más conocida fuera de la burbuja adventista, porque realmente estamos en todas partes y somos muy activos. Estamos trabajando para nuestro Dios. Y si conocen ADRA, también conocerán a nuestro Dios. Y esa es una forma de compartir el amor de Dios. Mi ADRA, mi historia es hacerles saber a las personas que son importantes, que son amadas y vistas. Mi nombre es Lisa y soy ADRA. Para el próximo video de esta serie, mantente atento mientras continuamos mostrando las inspiradoras historias de las líderes femeninas de ADRA y sus notables contribuciones a las comunidades de todo el mundo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día en Moldavia llevó a cabo una sesión de entrenamiento para más de 30 pastores locales en su sede en Chisinau. La Escuela de Campo de Evangelismo, iniciada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la región euroasiática, proporcionó reflexiones espirituales sobre varios temas como el Santuario Celestial y los mensajes de los tres ángeles. Al concluir la capacitación, los líderes locales se dirigieron a todos los participantes con un llamado en nombre del Señor para crecer en el servicio y cumplir la misión de salvar a las personas, estableciendo metas altas para ellos mismos y para la Iglesia. La culminación de la Escuela de Campo de Evangelismo fue la dedicación de todos sus participantes a la causa del evangelismo. Incluso antes de que se fundara la denominación adventista del séptimo día en 1863, los adventistas que guardaban el sábado comenzaron a preguntarse si deberían estar llevando a cabo misiones fuera de América del Norte. Este primer episodio de Misión 150 explora las primeras discusiones sobre la misión en el extranjero y revela hechos sorprendentes sobre cómo la mayoría de los primeros líderes adventistas tenían ideas muy limitadas sobre la misión. En el invierno de 1859, un adventista, señor A.H. Lewis, escribe al Review and Herald, el periódico de la iglesia que une a este movimiento disperso por gran parte de los Estados Unidos.
y escribe al editor y pregunta, ¿se está dando o se dará el mensaje del tercer ángel, excepto en los Estados Unidos? Así que notas la pregunta doble. ¿Se está dando? ¿Y se dará siquiera? El editor de reseñas, Uriah Smith, publica la carta junto con una nota editorial en respuesta, indicando, no tenemos información de que el tercer mensaje esté siendo reclamado actualmente en ningún país además del nuestro, seguido de una sugerencia brillante. Él dice, quizás no sea necesario hacer esto. Él quiere decir, para cumplir con Apocalipsis 10:11, porque nuestra propia tierra está compuesta por personas de casi todas las naciones. Él dice, ¿se está dando el tercer mensaje? Se trata de los mensajes de los tres ángeles. Podrías esperar que él respondiera en términos de Apocalipsis 14:6, pero en cambio, responde en términos de Apocalipsis 10:11. ¿Quieres leer eso para nosotros? Dice, entonces se me dijo que debes profetizar nuevamente sobre muchos pueblos, naciones, idiomas y reyes. Probablemente esto se deba a que estaban tan cerca del gran chasco. Bueno, más cerca de lo que estamos nosotros, aunque tienes 15 años entre la decepción y esto. Sí, y se sienten como el pequeño libro que se han comido. Exactamente. Todavía se siente amargo. Es dulce en la boca, pero es amargo en el estómago. ¿Cómo puedes hacer que tu negocio sea tu misión? Miles de empresarios adventistas se reunieron en la Universidad Adventista de Southern, en Tennessee, Estados Unidos, para aprender cómo usar sus negocios como herramientas para el testimonio y el ministerio. Patrocinado por Hive, el evento subrayó la importancia de integrar la misión en los negocios. Quien trae los detalles de esta noticia es Steve Dickman, de OCI, una ONG que busca establecer una red global de ministerios laicos. Hola, soy Steve Dickman del informe de la línea de frente, aquí en Hive hoy. Convención emocionante con emprendedores de todo el país, ¿verdad, Jared? Eso es correcto. Están sucediendo cosas increíbles aquí. De hecho, esta semana hay un enfoque en algo muy interesante. Creo que toda la conferencia se enfoca en la intersección entre negocio y misión. ¿Cómo encontrar esa intersección donde mi negocio sirva genuinamente mientras prospero? Este fin de semana hay muchos registrados. Será emocionante. Oradores poderosos como Rick McEdward y Brad están presentes. Es emocionante ver el énfasis en la misión. ¿Cómo puede ser tu negocio tu misión? Amigos, estamos en OCI con Hive hoy. Si buscas orientación y te preguntas qué hacer según la voluntad de Dios, únete a nuestra misión. Descubre en Hive cómo tu negocio puede contribuir a esta visión. Veamos la historia de conversión de un musulmán perseguido. Él fue atraído por Jesús y una iglesia con una atmósfera cautivadora. Vinieron a nuestra casa y luego, simplemente así, tomaron mis documentos, mi cuaderno, se llevaron todos los documentos que tenía allí y dijeron, hermano, si lo encontramos, lo mataremos. Estaba en shock. ¿Por qué? ¿Porque me dices que esta fe es buena? Yo digo bien, esta creencia es buena. Pero no quiero esa creencia. Quiero algo más. Y me dices, si no crees en mi creencia, te mataré. Resultó que tuve que salir de casa. Incluso tuve que huir. Cuando tenía 15 años, creía en cualquier cosa. Tenía que fingir, por mi familia, que seguía siendo creyente. Después de eso, cuando me fui de casa, fui más libre. Y ya no tuve que mentirle a nadie más. Ya no creía en ningún Dios, ni en el judío, ni en el islámico, ni en el Dios cristiano. Y lo único que hice, y lo hice durante mucho tiempo, estaba bebiendo, usando drogas, y la situación seguía empeorando. Cada vez más.
Esta persona que se acercó a mí hizo todo lo posible para mantenerme interesado. Vi películas sobre Jesús y me llamó, habló conmigo y luego preguntó, ¿cómo estás? Yo dije, solo está empeorando para mí. Él dijo, intenta orar solo una vez. Sí, verás. Yo dije, sí, sí, está bien, lo haré. Luego, por la noche, cuando quería dormir, oré por primera vez. Esto fue muy interesante porque leí todos los días, todos los meses, lo intenté y oré, pero no era católico, no era ortodoxo, ni nada más. Creía todo esto para mí mismo. Sentía que había algo que podía cambiar mi vida. Diría que estaba perdido, pero ahora hay muchas cosas que están cambiando mi vida. Estoy en un país pacífico, estoy protegido. Cuando llegué a nuestra iglesia, era una atmósfera diferente. No sé cómo explicarlo. Es algo diferente, algo que atrae, pero no entiendes qué está pasando. Estoy en paz. No uso drogas y no bebo. Y todo es gracias a Dios. No podría hacerlo por mí mismo. En junio de 2022, el Departamento de Tesorería de la Asociación General y los Servicios de Donaciones Planificadas y de Fideicomisos presentaron un recurso completamente nuevo para la Iglesia Mundial, el Fondo de Impacto Misionero. Este fondo es una inversión en misiones donde se puede lograr el mayor impacto. Su objetivo es permitir a las iglesias locales atender las necesidades de sus propias comunidades y cumplir con su misión. El Fondo de Impacto Misionero apoya un esfuerzo mundial mientras las iglesias trabajan para llegar a sus comunidades de formas innovadoras y significativas. Ahora, presentamos tres de estos proyectos impactantes que se han desarrollado en todo el mundo, reflejando el propósito central de este fondo. El Centro de Educación para Personas con Discapacidad Auditiva es en Zimbabue. El Centro Comunitario de Influencia para la Misión de MTAPA es central en este proyecto. Desde febrero de 2023, se han lanzado dos programas para niños con discapacidad auditiva que proporcionan capacitación en habilidades y oficios para niños, jóvenes y adultos con discapacidad auditiva. Los niños con discapacidad auditiva no son acomodados en escuelas formales. El programa está literalmente cambiando sus vidas. El entrenamiento en habilidades y empoderamiento se lleva a cabo en colaboración con el Ministerio de Educación, el Departamento de Formación Industrial y Pruebas Comerciales y el Colegio Politécnico de Gweru. Se ofrecen habilidades como carpintería, cosmetología y peluquería, preparación de alimentos, tecnología de la información y computación y mecánica de motores. Para los participantes en los programas de capacitación, la graduación está programada para octubre de 2023 y tenemos muchos que no son adventistas. Una oportunidad única para sembrar semillas espirituales. El Centro de Influencia de Jóvenes Adventistas es principalmente para alcanzar a una población mayoritariamente analfabeta de jóvenes. Ubicado en Lomé, Togo, este proyecto ha sido implementado por la Iglesia Maranatha Filadelfia en la División de África Central Occidental. Los primeros 5 meses de 2023 fueron un periodo de intensa actividad. Para lanzar con éxito el Centro de Influencia Juvenil de Amesipay, se completaron muchos procedimientos, solicitudes con grandes tarifas, documentos legales,
y de título por la gracia de Dios. La Conferencia de Togo financió todo este proceso. Hasta ahora, el Centro de Influencia Juvenil Adventista ha proporcionado ferias de salud y exposiciones a más de 100 miembros de la comunidad. La Iglesia Maranatha de Filadelfia acaba de comenzar y no podemos esperar para escuchar los muchos testimonios de este maravilloso proyecto. La despensa móvil de alimentos está ubicada en la División de América del Norte en el condado de Montgomery, Maryland. Con la subvención del Fondo de Impacto de la Misión, se compraron dos autobuses escolares para adaptarlos como cocina móvil y banco de alimentos. Uno de ellos está autorizado para servir alimentos y el otro fue aprobado este verano como banco de alimentos. Desde la subvención, se dan clases de nutrición en la escuela primaria Greencastle y los autobuses EMI se han asociado para ayudar a la comunidad, incluyendo a aquellos con inseguridad alimentaria y familias con disparidades de salud. Hay clases de cocina vegetariana y vegana que han sido recibidas con entusiasmo. La Iglesia Adventista de Emmanuel Brinklow planea continuar su alcance en su comunidad utilizando estos dos autobuses como una forma de satisfacer las necesidades inmediatas a nivel local. La Iglesia Adventista del Séptimo Día en Costa de Marfil, en África Occidental, reunió a líderes y miembros que trabajan en los ministerios infantiles para una capacitación destinada a mejorar la difusión del Evangelio y dar forma al carácter de los niños. Además, más del 70% de los miembros están registrados en los archivos de la Asociación General, marcando un esfuerzo pionero entre las oficinas administrativas de la Iglesia en todo el mundo. Tener a todos en misión significa entrenar a las personas. Nuestros miembros han sido entrenados para ser más efectivos en la predicación del Evangelio. Aquellos que guían a nuestros hijos no son excluidos. Recientemente, hemos organizado la primera convención para el Departamento de Ministerio Infantil, reuniendo líderes de toda la división en Abiyán, Kuduboa. Sabíamos que cada persona es importante. Todos los servicios secretariales de las 10 uniones se han integrado en un solo sistema, y más del 70% de nuestros miembros ya están registrados. El archivo y centro de registros de nuestra división fue evaluado por la Conferencia General y fue el primero en la Iglesia Mundial en ser aprobado. Conoce a Agvan Itagi, cuya amistad evolucionó en amor a través de su pasión compartida por el ministerio. Casados por aproximadamente 8 meses, priorizan hacer el ministerio algo central en sus vidas. Como pioneros de la misión global, buscan involucrarse con su comunidad en Armenia, comprendiendo sus necesidades e invitando a otros a unirse a su misión. Cuando Agvan y Tawi se conocieron en la iglesia, se hicieron amigos porque compartían su amor por el ministerio. Con el tiempo, su amor por el ministerio se transformó en un amor del uno por el otro. Hemos estado casados casi por 8 meses. Lo primero que nos atrajo mutuamente fue que teníamos el mismo propósito y el mismo sueño. Su propósito era hacer del ministerio el punto central de su vida, así que cuando se presentó la oportunidad, Agvan y Tawi se convirtieron en pioneros de misión global. Sueñan con establecer una congregación de nuevos creyentes en el vecindario, Nord-Nord en Ereván, la capital de Armenia. Ereván es la ciudad más grande del país con más de 1 millón de habitantes y poco más de un tercio de la población del país. La gente aquí está ocupada y les es difícil hacer conexiones. La gente ha comenzado a vivir vidas más solitarias, vidas separadas. Antes, las puertas a los hogares de la gente estaban abiertas, pero ahora están cerradas. Nadie puede entrar, así que es difícil conectarse con las personas. Agvan y Tawi usaron el método de Cristo para acercarse a las personas mostrando simpatía, supliendo las necesidades de la gente, ganando su confianza y, finalmente, invitándolos a seguir a Jesús. Una forma como lo harán es organizando actividades grupales por su comunidad. En Armenia, muchos jóvenes desean aprender nuevos idiomas, especialmente el inglés. Esto los ayuda a encontrar un buen empleo y a desarrollar sus carreras. Por eso vamos a organizar un club de inglés para niños y jóvenes.
A esta joven pareja les faltan pocas semanas para comenzar sus nuevos roles como pionero de misión global. Aún no comienzan su trabajo y les piden sus oraciones. Nos gustaría que la gente orara para que tengamos sabiduría. Necesitamos sabiduría para entender qué hacer en cada situación. Y, por favor, oren por las personas a quienes iremos. Les pido que oren por nosotros, porque el trabajo misionero a veces es difícil. Podríamos tropezar en el camino, así que oren para que sigamos adelante. Gracias por lo que hacen para enviar pioneros de misión global, como ellos, a los lugares que más lo necesitan. Su ofrenda ayuda a que esta obra continúe hasta el último de la Tierra. Gracias por apoyar a Misión Global. Estas fueron las informaciones de ANN. Ingresa a nuestro canal en YouTube, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Canal Mundial. Suscríbete y comparte las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Antes de despedirme, quiero compartir una buena noticia del libro de Juan, capítulo 14, versículo 27. El texto dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Visita también nuestro sitio web oficial de noticias, adventist.news/es. Dios mediante, la próxima semana estaremos de vuelta con más noticias de fe, servicio, amor y esperanza. Un abrazo y que Dios te bendiga.